días, hoy es Viernes Santo. Ay, mis amores, estoy hoy en mis días, en unas pequeñas mini vacaciones. No trabajo hasta el lunes. Ha sido una semana bien intensa para mí, amigos, en verdad. He tenido unos días pésimos. Pero hoy, miren, ahorita voy a apagar el teléfono y vamos a usar el otro. No vamos a hablar de trabajo, nada de eso. No queremos saber de nada que tenga que ver con trabajo. Ando con un esposito. Esposito no está aquí al lado mío. Esposito fue a comprarme un té. Un mega té. Así que hoy no hay dieta. Acuérdense que estoy en el reto de 41 días, pero hoy no hay dieta. Hoy nos vamos por la libre. Así que vamos para San Juan, vamos a ver la procesión. Ella es algo, una tradición de nosotros, ir y verlo. No caminamos, pero si no nos paramos frente de la catedral y vemos, ¿verdad? Todo lo que ellos hacen allí. Las chicas no andan conmigo tampoco porque ayer ellas estuvieron de playa. Y hoy decidimos que mamá y papá van a estar solos y vamos a disfrutar el día de hoy. Y luego vamos a buscar a Eva. Así que yo espero que ustedes tengan un Viernes Santo bien bendecido como lo vamos a tener nosotros. Así que lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver qué sucede hoy. Todos. Ay, 21 de abril. Estoy enferma. Hoy es lunes. No. Estoy trabajando en el día de hoy. Estuve en el hospital en el día de ayer. So, por dicha razón, voy a estar fuera del trabajo hasta el próximo miércoles. Estoy enferma, me duele todo. Tengo infección de garganta, de la cabeza, parte de la garganta, por aquí, el oído. He hecho una mierda, como decimos. Habíamos iniciado el video en Viernes Santo. Puede decir que Esposito no me ha montado el juego cuarto. Esto es increíble. Está todavía en la cama. Y decidimos dárselo a las nenas porque queremos un juego cuarto. Este es espectacular. Y me hay que montarlo. Me lo traía montado a mi casa. Y quiero poner ahí como que las cosas más que uso con un espejo. Porque también tengo un talillero. Y ahí está todos mis perfumes y cremas. Literalmente tengo más de 100. Bueno, sí que los colecciono. O sea, me gusta. Sin contar todas las cajas de zapatos que tengo. Ahí me puse a contar y tengo más de 25 cajas. Me fui, mira, bien sporty, mira. Me fui, me da escolta. Me puse mis tenis. Bien cómoda. No me gusta. Cuando digo que no me lo ponen nada así apretado. Literalmente no me lo pongo. Así que les voy a enseñar. Yo no me acuerdo si les había mencionado en uno de los blogs de antes de Semana Santa. Esposito tuvo un accidente de carro. Creo que no me acuerdo. Les voy a enseñar cómo quedó la guagua. Miren. Literalmente así quedó. Pero lo importante es que él está muy bien. No le pasó nada grave. Gracias al Señor. Son pequeños sustos. Y cositas que suceden. Ay, Dios mío. Vamos a asegurarme que tenga todo. Dios mío, si mi técnico me hace duele el aire. Oye, que mi perro no se calla, mi perro sigue, sigue, sigue. Ay, caramba. Sigue nadando, como si alguien le estuviera. Miren, les voy a enseñar algo, no creo que me hagan bullying. Sí, porque rápido van a hacer comentarios. Y van y lo postean en mis redes sociales. Porque me lo han hecho. Miren. Ando como las viejitas. Ando con el dragón. Mis medicamentos. Miren que muchas cosas yo voy en mi cartera.
chavo, eso es importante. Miren, quiero enseñarles esta crema. Esto es muy bueno, miren. Para nosotras que tenemos, ¿verdad? Yo en Walgreens, miren, miren qué lindo ese color. Es como un broncito cremita. Están en 50 centavos. En el Walgreens que está en Walgreens, en Levittown. Están mismo a 50 centavos. Que lleve nada más que uno. Casi último día de trabajo, hoy es viernes, así que estoy loca por cogerlo grabando, viendo, pero no se deja ni a jodida. Ay, Dios mío, vamos a ver qué sucede hoy. Estoy cansada, me está dando de cuenta que se me está abriendo la piel por aquí. Ay, Dios mío, es frustrante cuando me pasa eso. Aquí esperando que me pegue el té para comenzar el día, así que vamos a ver qué sucede. Un día bien comprometedor, y llegar a mi casa a descansar, que ayer no lo pude hacer, ayer llegué a limpiar literalmente. Vamos a ver. Bueno, estoy aquí en mi trabajo. Faltan aproximadamente 20 minutos para abrir. Estoy como que descansando, bajándole a la intensidad de todo lo que hice. Lo que hice fue hoy fue limpiar el salón. Estábamos suena a corillo. Mejor, como vieron ahorita, que estaba en el carro arreglándome. Me siento un poco mejor. Todavía siento molesta todavía en esta parte de aquí. Estoy no cosa. Y luego de aquí voy para casa porque voy a ver los premios contigo. Y después de eso pues no voy a hacer más nada. Necesito una vacación. Literalmente yo necesito una vacación. Que yo soy fanática de Frida. Esta Frida. Me encanta todo lo que tenga que ver con.